todos los viernes, Luis, nuestro genial cartonista. ¿Cuál es el término correcto? Cartonista, monero. Caricaturista, monero. A mí me gusta monero. Monero, pero otros porque dirán que es monitos. Cartonista. Pues sí, pero no hace cartón. El Cartoon Sí, Network. Sí, pero cartonista es un anglicismo, ¿no? Caricaturista sí. También puede ser. Y monista, caricaturista. ¿Y por qué monero? Monero, pues porque hace son monitos. Porque es son muy monitos. Mono. Monero es porque eres mono. Eres monero. Bueno, eres caricaturista monera. Sería lo correcto, ¿no? Ay, Fernanda G. Tamayo. Hola. Fíjate, Fer es monera. Porque es no, mona. No me gusta monera, no. A ver, mi querido Luis, ¿qué nos tienes hoy? Yo creo que tu cartón de hoy es casi en honor de Tere Vale. Híjole. Mira, no, vas a ver. A ver, ¿qué estamos viendo para la gente del radio? Sí, ¿qué tal, Eduardo? Un gusto, un placer saludar a todos nuestros amigos. En pantalla tenemos aquí a López Obrador, va con una pancarta y en la parte de atrás se le refleja su sombra, que uh-huh. También lleva una pancarta, evidentemente su sombra. Claro. En la pancarta de López Obrador se lee reelección, no me digan, y por otro lado... se la ve sombra. Aquí la sombra de López Obrador, se ve medio enojado, está enojado con el propio López Obrador, su sombra, y la sombra de López Obrador dice, no a la reelección, no me digas. ¿Ves? En honor de Tere Vale. No es cierto, Luis, no es cierto. Ah, claro que sí, ¿a poco no interpretó a Tere Vale? Te interpretó perfectamente bien. Es que es muy interpretón. No, es que tú Luis y tú ya ven el futuro. Ah, ya, pues sí. Son magos. O sea, nos va a ir bien. No sé si les vaya bien. Mi querido Luis, gracias, genial la de hoy. Y gracias, y bueno, si me lo permites. Da tu correo electrónico. Para todos nuestros amigos, con todo gusto les comparto mi correo electrónico para entrar en comunicación con un servidor. Este es luy6618@hotmail.com. Lo repito, luy6618@hotmail.com. ¿Cuándo es tu próximo curso para caricaturistas? Estamos recibiendo todavía, estamos todavía en este proceso, terminaremos en el mes de agosto y estamos a muy buen tiempo para que se incorpore. Muy bien. Nuestro vamos camino. A mandar a Tere porque maneja tanto la ironía y es tan mordaz que creo que nomás le falta la faceta monera. No porque sea mona ella. Pero para, sí, vos, para que haga monos. No, por mi amor a los monos. Me quiero comprar un chimpancé. No, no, estamos hablando de eso. Es Frida Kahlo. Chimpancé, pues vete en el espejo y ya. ¡Qué bárbaro! Sabía que te iba a atrapar. No, me encanta porque soy como Lucy. Yo cuando me veo un mono tití. No, tú eres un orangután. Son simpáticos los monos tití. Pero son chiquitos. Sí, tú eres ese orangután. Es espejo que una chica. Él es orangután. No, Luis, gracias, Luis. Muchas gracias, un abrazo. luy6618@hotmail.com. Mira, es la imaginación, tú te puedes ver como que quieras. Me veo en el espejo. Pues en un espejo. Pero si me rasuro diario. No, tiene nada que ver. Es la el poder de la imaginación. Y si alguien maneja mucho la imaginación, es aquí Venus, que compone Ándale, música. El imaginativo. O sea, es entonces, cumpleaños de su hijo. Sí, felicidades a Lucas, ¿no? Lucas, felicidades. A un ver, abrazo. Pero, felicidades. Pero, Tere, te ves desde el espejo y di, sí. Soy un chimpancé y te vas a ver como no, padre. Pero yo no soy un chimpancé. Yo pero sería usa tu imaginación. Gorila, me gustaría ¿cómo se ser llama? Gorila. ¿Cómo bueno, entonces te ves en el espejo y di, me gustaría ser un gorila y te vas ¿Mandril? A ver como gorila. Mandril. Un mandril, no, y me les arde mucho la cola, ¿cómo crees? La tienen roja, roja. Sí. Oh, sí. No. Ya, no, ay, Dios mandril, mío, no. Ay, Dios mío. Mandril, dame la paciencia, no. Ya es viernes. Sí. Es viernes. Yo sí digo, gracias a Dios, es viernes. TGIF. No, no, thank God it's not Tere. Híjole, sí me quiere. Sabes que te quiero, mucho. Pero... harto. Te quiero, pero no te aguanto. Okay, no me cargues, Eduardo, no, ya sí estoy te quiero, a dieta. Te quiero. Fer, ¿qué nos traes hoy? Un tema que le guste mucho a Tere, a ver. Te va a gustar. Que es nuestra ecologista principal. Exactamente. Bueno, hoy estaba leyendo el periódico y había una nota que me llamó la atención, que se llama hashtag bacalar del paraíso al infierno. Y entonces, en cuanto vi este titular, pues me atrapó la nota. Y afirma que el 3.5% de la laguna de Bacalar está contaminada. ¿Tan pronto? ¿Tampoco? Ándale. Y digo, tan pronto, yo tampoco. Sí. Porque en este país hacemos pomada a nuestros sí, recursos claro. naturales, la y verdad. Y afirman que en menos de 5 años, pues,
puede correr un gran riesgo esta, la Laguna de los Siete Colores. Uh-huh. Entonces, hay dos grandes problemáticas. La primera es que no hay un sistema de drenaje adecuado en casas, en hoteles, en restaurantes. Y echan toda la laguna. Exacto. Así como donde va el Grijalva en Chiapas, echan, sí, todo, al río, echan todo al río. Y en Sacayón Sumidero, sí, no, y es un basurero, claro, que tienen que estar limpiando y drenando constantemente. Y en segundo lugar, hace falta una legislación para evitar el uso de químicos, las fosas sépticas. Claro, necesitamos más leyes para que no se respeten. Exacto. Yo te puedo apostar que ya hay leyes, sí, seguro, que prohíben todo eso. Claro. Pero, o sea, nadie las cumple. Y lo preocupante de esta zona es que la basura y todos los químicos que se vierten en la tierra son absorbidos y entonces llegan a los humedales y luego a la laguna. Entonces, esto es lo que se calcula que pasará en 5 años. Antes llegaban... Entonces hay que ir antes de que se acaben los siete colores. Pues sí. O sea, pues yo sí, ya, es que sí. Es que ya esto, mira, si de repente hay gente que se burla de la campaña antipopotes, ¿qué futuro le queda a la pobre laguna? No, y te voy a decir, por ejemplo, el porcentaje de ocupación en Bacalar pasó de 47.5% en el 2015. ¿De qué porcentaje? De ocupación hotelera. Y en 2018, 85.3%. Entonces, sí le han dado un impulso impresionante a este lugar, que es considerado... ¿Y tú conoces Bacalar? Sí, me encanta. Es precioso. ¿Cómo es? ¿Nunca has ido? No, es precioso. Tampoco. Tienes que ir. Es muy bello. Tienes muy que bello. Ir y me extraña pronto. Que no conozcas Bacalar. No conozco Bacalar. Híjole. ¿Bacardí? Ese es Bacardí. Conozco el bacalao. Es que es impresionante porque te subes a una lancha y vas navegando por la laguna y empiezas a ver cómo el agua cambia de color. Sí, es un turquesa impresionante. Qué bonito. A un verde que es muy difícil de describir. Y dicen que son siete colores. Depende cuántos quieras ver. Pero es un lugar maravilloso. Sí. Maravilloso, vale la pena visitarlo. Que qué lástima que ni el gobierno federal ni el gobierno estatal tengan o las ganas o los recursos, porque mantener el ambiente cuesta dinero. Pero sí. ¿Cómo te vas, Fer? ¿A dónde llegas y luego? A Chetumal. A 40 kilómetros Chetumal. De Chetumal. Ok. ¿No quieres ir el fin de semana que entra? ¿Nos vas a invitar, Eduardo? No, pero así no. Oye, tienes de que veras, venir. Gracias. ¿No como es puente. ¿No pues... quieres como un mes a Bacalar? Solo cuando reencarne en popote. O sea, sí, yo voy, ¿verdad?, a reencarnar. Ahí vas a acabar. Voy a no, reencarnar pero, en pero poco. Sí es un insulto. Mira, no, yo sí es... el cañón del Sumidero. Sí, ahí sí se ve mucho. Espeluznante. Sí. Ya han comprado equipos para ir a recoger todo, pero la gente, en lo que es el cauce del río, va tirando cosas. Y es, a ver, es diles cuestión que no, de ciudadanía otra no, vez. No, pero también es cuestión de que hay temas de drenaje, no los hay, claro. Cuesta dinero. Dile a la gente que no tire la basura, es cuestión de recoger la basura y que hay un sistema eficaz, no lo hay. O sea, no lo hay. Porque la verdad es que este país se olvidaron del sur y del sureste no, durante décadas. No, pero es el mundo, es que somos una plaga. No hay educación somos ambiental. Somos una plaga, todos los humanos somos una plaga. No, perdóname, no que es cierto. Se reproduce. No es cierto. Sí, porque sí, yo voy a Berlín es lo que y hay decir, un río yo. Que atraviesa Berlín pero también que es transparente. Limpito, perdóname, pero por también favor. Es hasta una plaga. Hasta el está bastante todos limpio somos ahora. Una plaga. No, tú eres una plaga los popotes y se nota. Son y aquí, una plaga. También, pero Tere, uno. Mira, Tereval es una plaga. Es una plaga de Morena. Morena va a decir, nos ataca una plaga. TV, no de tuberculosis. Yo pensaba que era TV, la plaga TV, que le gustaba chicha. Bailar, nada más. Ya nos viene está la plaga. Exacto. Nos está atacando Te Vale 2001. No, somos es una plaga. Es el nombre del virus, ¿no? Te Vale 2001. Te Vale. No, es tu dirección en Es 2012, en Twitter. Es mi fecha de nacimiento. Te Vale 2012. Bueno, te quiero decir que, de verdad, somos una plaga. Y un día se va, nos sí, vamos somos a muy acabar depredadores, todo la verdad. Y nos van a expulsar Pero para de eso aquí. Está la conciencia y la educación ambiental. No, ahí sí, y, ahí sí que A ver, qué ingenuidad. Tere me puede decir, primero sí, está somos una la plaga. Panza. Primero está poder comer 3 comidas diarias. Sí. Ah, no, primero está poder asegurar la educación de tus hijos y Pero... que tengan oportunidad de salir de pobres. Después se van a preocupar de Bacalar. Sí. Del río Grijalva y del aire de donde sí, sea. Pero también lo hay siento. Personas como Tere, que le encanta usar popotes. Sí, que no, es una inconsciente. Que es una vergüenza. Se está diciendo que eres una inconsciente, Fer. Fíjate las acusaciones, que parezco un chango y que soy una inconsciente. Y que te gusta el Bacardí. Y el Bacardí. Y que te gusta el Bacardí. Exacto. Estoy hundida. Vas a ver, Fer, ¿eh? Vas a ver. Pero estás hundida debajo del montón de popotes que están flotando en el Pacífico ahí. Yo no dije eso. No, tú defendiste no, el uso del popote. Mal, me han tratado muy mal. Oye, tú defendiste o sea, el uso del popote, no Pero puedes ustedes negar. También son una plaga. Te tengo un reto para tus redes sociales.
Se llama Trash Tag Challenge. Y entonces tienes que subir una foto de un lugar que esté sucio. Te tomas una selfie, o sea, te tomas una foto y entonces lo limpias. Mi cuarto. Lo limpias y te tomas otra foto con el lugar. ¿El cajón de mis chones? ¡Ay, qué horror! Yo no fui. Bien, pero bien, pues vienes inspirada. Sí, bueno. Oye, vienes inspirada hoy, ¿verdad? Es viernes. Continúa. Ese es el reto y se llama así, está en Instagram. A ver, otra vez, Twitter. Porque está muy largo, okay. Este hashtag. Es Trash Tag Challenge. ¿Trash Tag? Trash Tag. O sea, pongo el arroba. Trash, ah, trash, basura. Pongo el gato. El gato. Trash Tag. Trash Tag Challenge o Basura Challenge. Tienes que subir una comparación. Son dos fotos que están pegadas. Ya estoy tomando la foto. Y entonces, una con basura y otra sin basura. A ver, sonrían. Ya nos vamos, hay que ser serios. Este es un programa que ¿serio? No es serio, de donde tratamos de hablar de temas serios. La verdad. Pero poco, sin exageraciones. De repente nuestra académica aquí nos ve feo porque dice, así no se manejan estos temas. Así es. Así es, Mónica Uribe, la queremos todas maneras. Mónica Uribe, gracias. Gracias. Sergio Tamayo, gracias, mi querido Venus Rey. Tere Vale. Adiós. Descanse fin de semana. Soy un chango inconsciente. Y yo soy Eduardo Ruiz Gili. Hasta el lunes.